pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. En aquel tiempo, ese rey se levantará con mucho poder y guiará al pueblo de Dios con seguridad y autoridad. Como un pastor apacentará su rebaño con el poder y la grandeza que el Señor su Dios le dará. Y logrará que su pueblo viva seguro y en paz, y su reino se extenderá hasta el último rincón de la tierra. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor rugirá como un león y su pueblo lo seguirá. Sí, Él rugirá y su pueblo lo vendrá. María, María, espera. No me digas que me espere. Olvidamos a nuestro hijo en una enorme ciudad desde hace 3 días y no sabemos dónde está. Ha de tener frío, buscando comida, triste. ¡Hijo! 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 ¡Hey, tú! ¿Has visto a mi hijo? ¿Tú? ¿No lo has visto? Shalom, amigo. ¿En qué puedo ayudarte? Perdón. Es que estamos buscando a nuestro hijo. Se quedó aquí en la fiesta de la Pascua. Pero eso fue hace 3 días. ¿Cómo pudieron olvidarlo? Pensamos que iba con nosotros, entre los familiares, amigos. Solo tiene 12 años. Ayúdanos a encontrarlo. ¡Pásele, pásele, pásele! ¡Llévele su rico pan calientito! ¿Has visto a mi hijo? Yo no lo he visto por aquí. Por favor, solo tiene 12. Él... Hay muchos niños por todos lados. ¿Ustedes son de aquí? No, somos de Nazaret. ¿Y cómo es su hijo? Es medio altito, flaquito, cabello castaño, güerito. ¿Qué traía puesto la última vez? Traía una túnica café. ¿Ha
¿hace cuánto que no lo ven? ¡Desde la fiesta de Pascua! ¡Eso fue hace 3 días! ¿Dónde está mi hijo? Que no lo veo. Hay que buscarlo, no sé dónde lo dejé. ¡No puede ser! ¿A dónde fue? Tengo que encontrarlo ya. ¡José! ¡Mi hijo! ¡Haz algo, por favor! Está bien, María. Lo buscaré. ¡Ay, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenla! ¡Busco a mi hijo y es hermoso parecer! ¡Ya lo encontré! ¡Sí! ¡Ese no es! ¿Qué lleva puesto? Usa una túnica café. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? Tiene frío y está tan solo y triste buscando a su mamá. Oye, pero no hace frío. Ya sé. Ay, tal vez en la lluvia no ha comido con sed. Solo es un niño, ¿dónde estará? ¡Vamos a ayudarla! ¿Alguien lo vio? No, aquí no está. ¿Tú lo viste? Quizás allá. ¿En dónde está? ¿Dónde estará? ¿Dónde está mi hijo? Que no lo encuentro. No ha aparecido y lo he buscado por doquier. No puede ser, no sé qué hacer. Te ayudaremos a buscar. ¡Ya sé! ¡Lo hemos buscado en el templo! María, ¿ya buscaron en el mercado? Sí, pero no lo encontraron. Por favor, vamos a seguir buscándolo. Es medio alto. ¿Tú no lo viste? ¿No lo viste? ¿Vieron a dónde se fue? ¡Por favor, ayúdenme a encontrarlo! ¡Solo tiene 12 años! A ver, y a todo esto, ¿cómo se llama el niño? ¡Su nombre es Jesús! ¡María! ¡Ima! ¡Hijo! ¿Dónde estabas? Te estuvimos buscando día y noche. Estábamos asustados. ¿Estás bien? Ya se lo dije, María. Tranquila, está bien. Estaba en el templo. ¿Y por qué todos están asustados? Se supone que regresaríamos a Nazaret y tú irías con tu tía Abdías. Ima, ¿sabías que debería de estar en la casa de mi padre? ¿Y qué estabas haciendo? Yo estaba con él. ¿En el templo? Fue increíble, María. Debiste verlo. Estaba enseñando cuando lo encontré. Rabinos, escribas, eruditos. No podían creer lo que oían. Apenas nos dejaron ir. Hijo, te amamos, pero es muy pronto para todo esto. Sí, hijo, por favor, no lo vuelvas a hacer. Sí, Abba. Vamos, nos espera un largo viaje. Jesús, Hijo del Altísimo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Aún recuerdo ese hermoso día en que tú me llamaste.
María, el Señor está contigo y quiere bendecirte. No tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué? Tu hijo será un gran nombre y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios lo hará rey, y como su antepasado David, reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Pero, ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al niño santo que va a nacer, se le llamará Hijo de Dios. También escucha esto. Tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos. Sin embargo, está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios, nada es imposible. Soy sierva del Señor. Que esto suceda tal como has dicho. ¡Elizabeth! ¡Está embarazada! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Shalom, Elizabeth! Tranquilo, pequeño. Tranquilo. Ay, ¿todo bien, Elizabeth? ¿Le habla Zacarías? ¿Ya viene? No, María, tranquila. Ay, María, el Espíritu de Dios reposó sobre mí al escuchar tu voz. ¿Cómo, Elizabeth? No entiendo. Ay, María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Ay. Y también ha bendecido al hijo que tendrás. ¿En serio? Pero ven, siéntate. Todo lo que escuchamos de niñas, lo que decía el profeta Isaías, se está cumpliendo en nosotras. Pero ahora, ¡cuéntamelo todo! Sí, bueno, fue una noche, mientras yo estaba acomodando la mesa, un ángel vino y me dijo todo lo que pasaría. ¡Ay! Yo lo sabía. Definitivamente, tú eres la escogida, la madre de mi Señor. Como te dije antes, cuando llegaste y escuché tu voz, mi bebé saltó de alegría. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Todo mi ser canta de gozo, dando gloria a Dios. Lo que hace tiempo escuchamos se está cumpliendo hoy. Profecías que de niñas podíamos leer, Dios te escogió para cumplir su voluntad. Dios te escogió, grande será tu hijo. Dios te escogió para cumplir su voluntad. Dios te escogió y serás la madre de mi Señor. ¡Les tengo una gran noticia! María tendrá al
Muchas gracias, chicas. Nos vemos. Muchas gracias. ¿Qué pasa, María? ¿Está todo bien? Sí, Elizabeth. Solo estaba pensando en el gran honor que tengo de ser la mamá del Mesías. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, pues ha escogido a su sierva. Dios me ha mostrado su bondad, ha dado su gracia sobre mi vida. Soy bendecida porque a través de mí nacerá el Salvador, el Mesías esperado. Canción. Tiene que ser cantada por todas las generaciones. Elizabeth, ¿me puedo quedar un tiempo aquí contigo? ¡Sí, claro! El tiempo que necesites. Planeemos tu boda, cómo será tu vestido. ¡Qué alegría! ¿Ya le dijiste a José? No, aún no le he dicho, Elizabeth. No sé qué hacer, no sé si me crea. ¡Ay, claro que te va a creer, María! Es el Mesías, la promesa que tanto hemos esperado. Dios está contigo. Ven, ayúdame a preparar la mesa. Hoy llega María. Hola, María. Qué bueno que ya llegaste. No. No, así no. María, es un gusto volver a verte. No, así tampoco. ¡Hey, todos! ¡Vengan! Tenemos mucho trabajo que hacer. ¡Shalom, José! ¡Shalom! ¿Están listos? Hoy terminaremos un poquito más temprano. Hay que cepillar las puertas, pintar las sillas y... Pablo, tú tienes que... ¿Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¡Pablo! Sí, la mesa... Sí. Hoy tienes que llevar esa mesa a la casa de Ruth, si no aquí te vas a quedar. Sí, José. Señor, aquí están las flores que me dijo que cortara. ¿Me puede dar mi moneda, por favor? Ah, sí, gracias, David. Aquí está tu moneda. ¡Ey, José! Nunca te había visto así. Siempre veo que traes un martillo o clavos en tus manos, pero hoy traes unas flores. Ah, es que hoy llega mi enamorada y son para ella. Y amigos, José está enamorado. ¡Ey! ¡Oh, qué alegría! ¡Hay que celebrar! ¡José y María se van a casar! ¡Ey! ¡Ah!
Por eso vamos a salir más temprano hoy. ¡Claro! Pero si no terminan, ustedes aquí se quedan. ¡Ah, no! ¡Claro que no, José! El día de hoy nos vamos temprano todos. Y de eso me encargo yo. ¡Vamos, muchachos! ¡Como sabemos hacerlo! Hoy es un día especial. Hoy es un día sin igual. Regresa el brillo de mis ojos y la sonrisa en mi rostro. Hoy mi amada llegará. Por fin nos vamos a encontrar. Ya espero su llegada, como extraño su mirada. Ay, cómo la extraño. Y ha pasado mucho tiempo que conmigo no está. No exageres, son 3 meses. La extraño ya. Ay, María, ya la quiero ver hoy. ¡Hey, carpinteros! ¡Pónganse a trabajar! Está bien, está bien. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Ha llegado el día de verla y se alegra tanto hoy mi corazón. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Ya me hacía falta poder escuchar su voz y su sonrisa poder ver. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Ha llegado el día de verla y se alegra tanto hoy mi corazón. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Ya me hacía falta poder escuchar su voz y su sonrisa poder ver. Porque ella es la más hermosa, es virtuosa, es la más bella. Ella es la que Dios puso en su camino. Ella es la que Dios puso en su corazón. Ella es la que Dios puso en su camino. Volveré a ver a José. ¡Ay! ¡José! ¡María! Para un gusto es mi verte a volver. ¿Qué? Que para mí es un gusto verme. No, no. Para mí es un gusto volver a verte, María. ¡Ay, José! Siempre sabes cómo sacarme una sonrisa. Yo también ya quería verte. Tenemos muchas cosas que platicar de la boda. ¡Vamos! Espera, José. Tengo algo importante que decirte. Al rato me lo dices, María. ¡Vamos! Te quiero enseñar algo que hice para ti. ¡José, espera! María. José, déjame explicarlo. Por favor, escúchame. ¿Por qué, María? ¿Qué pasó? Un ángel del cielo vino y a mí me habló. Dijo que a través de mí nacería el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no lo entiendo, no. Si entre tú y yo había una promesa de amor, no sé qué pasó. María, pero yo te amo. Estábamos por casarnos. Además, tú te fuiste con tu prima Elizabeth. Yo te estaba esperando. ¿Y tú? ¿Cómo pudiste? José, por favor, déjame explicarte. Sabes que te amo, nunca te haría daño. Por favor, escúchame. Sabes que te amo, nunca te haría daño. Lo intento y hasta tengo miedo. No imagino qué sería si algo te llega a pasar. Solo te quiero cuidar, aunque me tenga que alejar de ti. Ya no tengas miedo de lo que vendrá
nos va a creer. Sí nos creerá, José, porque Dios nos escogió y nos ha confiado a su Hijo. Él traerá paz y con su verdad al mundo salvará. Dios nos escogió y nos ha confiado a su Hijo. Él traerá paz y con su verdad al mundo salvará. Pensaré. Alas cantaremos de alegría, un cántico de David. Estoy contigo, María. Vamos. ¡Ah! 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 ¡Ah!
María, estoy contigo. No tengas miedo.
siguiendo la estrella, emocionados y con ansias de ver y conocer al rey de los judíos. Hemos venido a adorarle. ¿Puedo cargarlo? Es delicado y tierno como un cordero. Y es fuerte como un león. Puedo sentir su poder, tierno e inocente es, como un cordero santo que quita el pecado y trae eterna paz. Puedo ver su majestad, como un león rugirá, él se levantará con poder y de Dios tendrá toda autoridad. Se postra ante tus pies, majestuoso Rey, Dios con nosotros es, y hoy el universo se postra ante tus pies. Los ángeles te cantan.